Seguro a ti te gusta el pozole. O probablemente si no eres de México no sabes ni qué es el pozole. El pozole es una comida que es muy tradicional en México, es como un caldo con maíz. Y la verdad es que es muy sabroso y puede ser de pollo, de carne de puerco. Y bueno, es muy tradicional en ciertos estados de México. Y bueno, a todos los mexicanos en general nos encanta. A mi hija le fascina, no lo puede dejar. Y diríamos, ¿y es malo comer el pozole? Entonces, primero veamos cómo se compone. Pues ya sea que lo quieras hacer de carne de cerdo o de pollo, pues fíjense que sus componentes están buenos. Lleva proteína, lleva verduras, lleva grasas buenas de origen animal, especias, y volvemos al punto, mucho, pero mucho lechuga y mucho, pero mucho rábano, el cual le daría el aporte de fibra necesario para hacer de este alimento un alimento bien balanceado. Lleva sus carbohidratos, lleva sus proteínas. Una recomendación que yo les daría es que a veces echan toda la pieza del pollo así completa o la pieza del cerdo o de la res y no le quitan la grasa, a lo cual entonces sale un pozole que está inundado de grasa. Eso pues es fácil cuando se enfría y la grasa se flota o se solidifica. Recomiendo que se lo quiten porque ese excedente pues es innecesario y es la parte que podría ser más dañina por tanta grasa. Y una vez quitándole eso tienes un alimento lo mismo, que es balanceado, que es asequible, que no es caro, que además pues es tradicional y sobre todo realmente a los que lo conocen es muy sabroso. Por favor, incluye el pozole en tu dieta.